Lloré. Mami, me gané 20 pesos en la escuela. ¿Y cómo? Los muchachos me dijeron que si me subía a la mata de mango, yo me iba a ganar 20 pesos. Raputina, ellos solamente querían verte los panties. No, mami, yo soy inteligente. Yo me lo quité antes de subir. ¿Cómo fue? Hey, amor, cierra la puerta que se va a salir el aire. Velo, velo, ahí va, ahí va, ahí va, se fue el aire, se salió el aire, vea, vea. Quiero otro papi nuevo. Quiero otro papi nuevo. Quiero otro papi, quiero otro papi, quiero otro papi nuevo. Busque una casa nueva. Busque una casa nueva. Prepárate para que sientas el espíritu de Dios. Sí, prepárate para que sientas. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva el espíritu de Dios. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. Oye, mi amor, ¿con cuántas mujeres has estado? Dime la verdad. No sé, como con 5 o 6. Ah, bueno, no son muchas. Sí, ya sé, esta semana estuvo súper relax. ¿Qué? Amor, estoy sin calzones. Ay, ya, mañana le compro uno, deje de dormir, todo es plata, todo es deme, no me joda. Venga, muñeca, dame todo lo que tienes. No, por favor, viólame. ¿Qué? Viólame si quieres, pero no te lleves el bolso, que es de marca. Pero yo no quiero violarte, yo quiero la pasta. Ah, o sea, que no estoy buena. ¿Cómo? Acércalas tantito, no te hagas del rogar. Préstamelas un rato, las tienes sin usar. Mira que si te mueres, lo vas a lamentar. Te juro, la puntita de ahí no va a pasar. Ándale, que no, que no y que no. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. Nah, ahora la gente aquí se pasa de pana. Venía ahorita caminando con mi amiga, acabo de llegar a mi casa. Y pasó un chamo en una moto y que, ay, si me muestras una teta, te regalo una cerveza. Uy, no, yo lo primero que hice fue voltearme a mi nena para mi casa. Pero y que el guarique agarró para allá. ¡Hey! ¿Quién está ahí en la cocina? Deben de ser los ratones.
ruyendo el arroz, pero rúyanlo, que ya yo le puse veneno.